El movimiento CREO oficializó su respaldo a la consulta popular planteada por el presidente Lenín Moreno y anunció una campaña por el sí a las 7 preguntas. El ex candidato presidencial y líder de esa organización política, Guillermo Lasso, justificó la decisión al señalar que la consulta fue una propuesta de CREO durante la campaña electoral. Paul Romero con el informe. Debemos decir sí a la consulta y tenemos que decir sí a cada una de las 7 preguntas. Tenemos que decir que sí. Así, el ex candidato presidencial y líder de CREO, Guillermo Lasso, anunció de manera oficial su respaldo a la consulta popular planteada por el mandatario Lenín Moreno, adversario político que le ganó las elecciones en abril pasado. Ante los legisladores de su bloque y dirigentes de las 24 provincias, Lasso explicó el motivo para apostarle al sí en las 7 preguntas. Quien hoy ocupa el cargo de presidente de la República, no le quedó más que acoger nuestra idea de una consulta popular porque sintió la presión de los ciudadanos en las calles de todo el Ecuador. Habló de cada pregunta y puso principal énfasis en la relacionada a la reelección indefinida. No puede existir una democracia con reelecciones indefinidas. Por eso estamos aquí, para luchar contra los intentos de tiranía en el Ecuador. Su discurso subió de tono cuando se refirió a la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana, encargado de nombrar a las autoridades de control. Citó como ejemplo la designación del excontralor Carlos Polit, prófugo de la justicia, procesado en el caso de los sobornos de Odebrecht. Para que se vayan a su casa aquellos funcionarios como aquel contralor corrupto, el contralor de Correa, que durante 10 años, hoy sabemos, se dedicó a recibir billetes en maletines. Corruptos que huyen a Miami y que no quieren enfrentar a la justicia en el Ecuador. Tenemos que decir que sí, mil veces sí. Dijo que respalda la lucha contra la corrupción, pero que ya es hora que el presidente pase de las declaraciones a los hechos. De los nombres de los responsables, vaya a la fiscalía, denúncielos para que se inicien los procesos legales en contra de todos los corruptos correístas y que devuelvan el dinero. También se tomó su tiempo para hacer una aclaración al mandatario sobre lo que él propuso en el tema de impuestos. Yo planteé la reducción de impuestos y lo sigo sosteniendo para reactivar la economía ecuatoriana. Pero en materia de despidos, hoy sí le voy a decir a usted delante de todos los ecuatorianos, despida, deshágase de todos los corruptos de Alianza País que siguen en su gobierno. Con esta recomendación al presidente, concluyó su intervención y dispuso a la militancia que inicie en todo el país la campaña por el sí a la consulta.